Bueno, hola a todos y bienvenidos a Mil Poke. Señores, reto supremo en el canal. Ya saben cómo funciona esto, tienen que vencer a los 8 líderes de gimnasio y una vez logrado esto, pueden ingresar a la liga Pokémon de Yamil Poke. Si quieres participar de esta sección u otras que hayas visto en el canal, aquí abajo te dejo la red de Discord, donde manejo todo lo relacionado con el canal y por supuesto mi comunidad Pokémon. Chicos, no más vuelta, vamos a meternos en el lío. En esta ocasión, Vicent o Dokutoi, como lo conocen en Discord, solo muy especial para vos, va a combatir contra Carlos, líder de gimnasio especialista de tipo A, un saludo muy especial para vos también. Chicos, no más vuelta, me quiero meter en el lío. Por la parte de Vincent, su equipo está compuesto de Venusaur, que tiene toda la pinta de ser la mega, porque aguantaría muy bien contra los Pokémon de tipo A, Infernape, Howlucha, Tapu Koko, Landoruste y Greninja, que puede ser el Ash, el mutatipo, ya dependiendo del gusto del entrenador. Por la parte de Carlos, líder de gimnasio, está compuesto por Magiarna, Slowpoke, Clefable, Tapu Fini, Mawai. Cuidadito, Carlos ha hecho muchos destrozos con este Pokémon, perdón, y Klefki. Sin más vuelta, vamos a reproducir el combate y a ver en qué quedó este lío aquí en Reto Supremo, chicos. Perfecto, señores, empieza el combate entre el señor Carlos, líder de gimnasio tipo A, contra Vincent, aquí en Reto Supremo, señores. De primer turno, sin empezar, combina sobre el campo de batalla. Tiene toda la pinta de ser la mega, vamos a ver si será así o no. Y de primer turno, líder de gimnasio decide mandar a Magiarna. Primer turno del combate, observen lo que sucede por acá. Activa la Mega Piedra y le da paso a Mega Venusaur en el campo de batalla. Un Pokémon que es bastante bulky por la parte de fuego y hielo. Tiene estabilidad de fuego que va a aguantar muy bien. Pero bueno, vamos a ver si este es el ofensivo o el defensivo. Ya lo vamos a estar entregando, chicos. Rápido, Mega Venusaur en el campo de batalla. El líder de gimnasio se tiró un cambio de marcha de primera. Va a bustearse el ataque en un stage. Pero la velocidad en dos, que esto es lo que le viene muy bien a Magiarna. Señores, drenadora, va a intentar desgastar este Pokémon lo más que pueda. Ya saben cómo va a funcionar esto, con el pasar de los turnos irá perdiendo un poco de vida y el Pokémon adyacente irá ganando. Chicos, pierde un poquitito de vida Magiarna aquí en el campo de batalla. Vamos a ver qué sucede en el siguiente turno. Decirle retirada a Venusaur, no lo quiere dejar por las dudas, no sabe qué puede tener Magiarna. Magiarna la verdad que es una carta de muchos colores. Y entra Landoruste. Intimidación, le baja el ataque, le da exactamente lo mismo a Magiarna. Cuidado con el golpe por la parte especial que te puede pegar este Pokémon, señor. Foco Resplandor con Stab golpea. Neutral el ataque Landor usted, señor, y está aguantando muy bien este Pokémon. Le baja la defensa especial, o sea que si quisiera pegarle ahora el líder de gimnasio a lo mejor puede hacerlo o no. No sé qué va a pasar acá si tiene el Z, pero bueno. Esto le juega un poquito más a favor. Bueno, va a perder un poquitito más de vida y recupera Landor usted un poquitito de vida con las drenadoras. Siguiente turno del combate. Enseñó Landor usted. Va a guardárselo y va a meter nuevamente a Mega Venusaur en el campo atrás. Este Pokémon sin más bulky podrá valer un poquito más a Magiarna. Y el líder de gimnasio no se la pensó ni más. Le soltó el movimiento Z de tipo A y lo leyó muy bien el retador, chicos. Movimiento Z de tipo A, repito. A Román considerado, ya saben cómo es. Esto se ve todo muy bonito, muchas estrellas, muchos corazones. Va a pegar fuerte, va a hacerlo. Pero no ser eficaz, puede pasar que si este Venusaur en particular es el Venusaur defensivo especial, lo va a aguantar de sobrado, chicos. Golpea Mega Venusaur, señores. Para no ser eficaz, miren el daño que está provocando Magiarna. Pierde un poco más de vida al desgaste por las drenadoras. Venusaur recupera un poquitito más. Vamos a ver si el líder de gimnasio lo va a dejar acá. Yo creo que no, va a ser un cambio, ya veremos. Volteo cambio, claro que sí. Golpe, intenta desgastar un poquito más a este Pokémon. Señores, no es eficaz, repito, pero gana momento y le permite un Pokémon en turno limpio. Decide mandar a Klefki en el campo de batalla. Un Pokémon a cero. Con la capacidad de bromista le permite meter pantallas, púas, tóxicos, etc. Chicos, Venusaur se mete la síntesis, recupera un 50% de vida, está a tope, así que de momento esto está, viene bastante parejo. No lo quiere dejar adelante de Klefki, sabe que puede tirar hasta un Onda Trono, que es bastante común. Y así mandar a Landor usted en el campo de batalla nuevamente, va a intimidar a este Pokémon, veremos qué sucede por aquí. Chicos, intimidación, le baja el ataque a Klefki, le da lo mismo, chicos, no es un Pokémon que se usa por esa manera. Onda Trono la veo venir muy bien, recupera un poquitito de vida. Con los restos, bueno, tiene un Landor usted bastante bulky dentro de todo. Vamos a ver qué sucede por aquí. ¿Crees que se mete reflejo? Veo venir muy bien a esto, señores. Sube un 50% las defensas del equipo de tipo A. Se dejó, no se la pensó. Y da igual, te va a golpearlo, le va a sacar absolutamente casi nada. Como repito, como dije, acaba de subir un 50% la defensa. Chicos, bueno, gana, momento. Regresa con Vincent y saca a Tapu Koko en el campo de batalla. Bueno, el Tapu Koko de evento, ya saben, por ser shiny, planta la Electrogénesis. Cuidado con los ataques eléctricos tocando el suelo, no se pueden dormir los Pokémon. Siguiente turno del combate, observen qué sucede por acá, va a meter pantalla luz. Claro que sí, le ha dado la oportunidad a Klefki de meter doble pantalla, así que mucho cuidado con los Pokémon que tiene atrás el líder de gimnasio, que puede pegar muy fuerte. Señores, rayo, va a intentar por la parte especial con campo y todo, golpea con Stab, chico, y mira, aguantan una barbaridad. Siguiente turno del combate.
va a retirar a Klefki. ¿Para qué vamos a dejarlo? Dijo, va a sacar a Clefable en el campo de batalla. Es un Pokémon bulky. Encima con doble pantalla, no me lo sacás más. Rayo, golpea, va a sacarle pizca y nada. Ya lo van a ver ustedes mismos. Bueno, dentro de todo le sacó. Siguiente turno del combate. Y de vuelta, va a tocarlo, no va a ser eficaz. Tiene las pantallas, así que más que ni de sobra. Repito, no es eficaz. Pierde vida de contacto por el casco dentado. Hemos confirmado que es el Clefable defensivo por la parte física. Y saca Venusaur en el campo de batalla. Veremos si esto se da cuenta el alto mando, señores. Trampa Rocas. Aprovecha esto. En el campo se la escuela. Todo Pokémon que ingresa al campo de batalla perderá más o menos vida dependiendo de su tipo. Siguiente turno, observen lo que sucede. Va a retirar Clefable. Se lo va a guardar, no va a tantear más. Va a sacar a Clefki nuevamente. Imagino que quiere walear a este Pokémon. Quiere posiblemente drenadoras. No, bomba lodo. No le afecta. Lo veo venir muy bien el líder de gimnasio. Siguiente turno del combate. Va a retirarlo. No le conviene bajo ningún punto de vista. Va a entrar Landorus usted al campo de batalla. Esta estrategia es muy buena porque va a obligar los cambios al retador. Y van a ir entrando y van a ir perdiendo por las tramparrocas. Intimidación, le baja el ataque, le da exactamente lo mismo a este Pokémon, así que mucho cuidadito con esto. Juego sucio, acaba de tocar a Landorus, usted golpea, señores, le va a pegar bastante esto. Le sacó algo, de momento no está abarcando mucho este daño. Bueno, recupera un poquitito de vida con los restos, las pantallas todavía sí, así que de momento no puedo usarlo. Despejar, cuidado con esto porque va a sacar las trampas rocas, va a sacar ambas pantallas. Yo creo que acá se va a dar cuenta el líder de gimnasio, el efecto reflejo se ha disipado, el efecto de la pantalla de luz también, así que veremos qué sucede por aquí. No hay trampas rocas, no hay nada, juego sucio nuevamente, te va a seguir desgastando a Landorus. Usted de momento está un poquito mal parado delante de este Klefki, le desgastó con el juego sucio, recuerda un poquito más de vida con los restos y yo creo que viene otro reflejo acá, ¿no? Es una opción bastante viable de momento, reflejo, claro que sí, chico, va a estar molestando, así que Landorus, usted si quiere jugar al despejar o si quiere jugar a golpearlo, esta está en tu punto, está en tu estrategia. Terremoto, no se la piensa, golpea súper eficaz al señor Klefki. Veremos cuánto vida saca con reflejo y aguanta, chicos. Así que mucho cuidadito con esto. Repito, súper eficaz. Recupera un poquitito más de vida con los restos. Landorus está a punto de caer. Podría aguantar otro juego sucio más, pero acá por turnos y por velocidad iría primero Landorus. Usted, al menos que este quiera sacrificar y me dé otra pantalla. Siguiente turno del combate. Y de vuelta, no se la quiso jugar más. Yo pensé que iba a meter otro terremoto porque caía perfectamente Klefki, pero bueno, le ha jugado a la contra obra, a la over, pensando que retiraría a su Klefki, nada que ver. Chicos, entra Tapu Koko nuevamente, va a plantar nuevamente la electrogénesis, así que mucho cuidadito con esto. Veremos si Klefki metió el pantalla de luz aquí, si no se la pensó más de una vez. Juego sucio, se había quedado, se la quería jugar, golpea a Tapu Koko, veremos cuánta vida le saca. No le saca mucho, pero bueno, son Pokémon que no tienen, por lo general, acceso a recuperarse vida, pantalla de luz. Chicos, la verdad que Klefki ha mostrado un papel importante en este equipo. Ha sido de tedioso. Yo me estaría enojando porque te pone de tedioso estas cosas. Rayo, golpea la parte especial. Veremos si Klefki es el defensivo físico o el especial. Golpea, señores. Cae debilitado, pero ha hecho un trabajo excelente. Ha dejado las pantallas para el siguiente Pokémon que quiera entrar en el campo de batalla, chicos. Entra Slurp. Mucho cuidado con este Pokémon, chicos. Shiny, muy bonito ese color pastelito. Siguiente turno del combate. Y de vuelta va a golpear a este Pokémon, así que mucho cuidadito. No es eficaz, repito, tiene las pantallas a favor, pero gana momento. Y va a meter en turno limpio a Landorus usted para intimidarle el ataque. Muy bien hecho, porque este Pokémon generalmente va por la parte física. Chicos, intimidación, le baja el ataque. Qué combate más reñido que tenemos, chicos, ¿eh? Slurpo le bajó primero y acaba de subirse el ataque. El ataque a máximo, cuidado con la habilidad liviano, gasta el... ¡Ah, oh, el liviano! Prepárate, se viene una barrida con este Poké, chicos, mucho cuidadito. Vaya Sidra, recupera un poquitito más de vida con los restos. Este Landorus, usted no te la puedo creer, cuidado acá. Siguiente turno del combate, va a retirar, pero tenés que retirarlo porque se te viene un golpe. Y entra Venusaur en el campo de batalla. Veremos si se da cuenta el cambio. Veremos qué movimiento va a meter cara Antonia, golpea. No va a ser eficaz, veremos cuánta vida saca. Chicos, miren. No, miren el golpe que le pegó. Siguiente turno de combate que entra en los Poké. Va a retirar Venusaur porque no te conviene. Puede ser que meta a Landorus usted para seguir intimidando. Pero te vas a comer un Carantoña y te va a bajar a Landorus usted. No lo va a aguantar bajo ningún punto de vista. Intimidación, le baja el ataque. Te lo va a meter Slurpo. Te lo voy diciendo desde ahora, chicos. Carantoña. Acierta golpe. Bye Landorus usted. No lo va a aguantar, chicos. Te lo dije. Cae debilitado. Todavía tiene 4 stage arriba de ataque. O sea que es un Pokémon que es bastante peligroso. Jaulucha, cuidado acá, chicos. Entra en el campo de batalla y acá ya es por liviano las cosas. ¿Desactiva la semilla electro? Sí. Chicos, ahora mismo esta siempre fue la duda. Jaulucha es más rápido que Slurpo. Así que mucho cuidadito con esto. Siguiente turno del combate. Carlos lo retira, no se la quiere jugar. Se puede meter un danza espada de cambio, así puede pasar esto. Y entra Tapu Fini en el campo de batalla. Así que mucho cuidado, es un Pokémon bastante bulky. Chicos, Nebulogénesis, cuidadito con esto. No me intoxiques, no me envenenes, no me hagas nada de esas cosas. Puya, nos iba el cambio.
golpeó directamente, súper eficaz y lo aguanta de sobra Tapufini. La verdad que es un Pokémon bastante insoportable, chicos. Recupera un poquitito de vida con los restos. Cuidado, Jalucho está muy mal parado en este mismo momento. Siguiente turno del combate, danza espada delante de Tapufini. Se la está jugando mucho, cuidado, porque te puede meter un fuerza lunar. Te puede pegar muy fuerte, te puede hacer lo que sea. Furia natural, por si había un cambio, muy bien jugado igual. Golpea a Jaulucha mitad de vida. Así que mucho cuidadito con esto. Tapufini recupera un poquito más de vida con los restos. Está a tope, o sea que lo que haga Jaulucha todavía lo va a seguir aguantando Tapufini. Te lo voy diciendo desde ahora. El reflejo se va. Cuidadito acá, señores. Danza espada nuevamente. Se está jugando mucho. Se está gustando mucho el ataque. Así que mucho cuidadito con esto. Veremos que usa Tapufini. Si usa fuerza lunar o furia natural. No, fuerza lunar. No se la pensó mucho. Quiere pegar directo. Quiere sacar la mayor cantidad de vida. Golpea a Jaulucha, señores. Súper eficaz y cae debilitado. Ha jugado turnos de más. Después en danza espada, Jaulucha tiene que pegar con acróbata o con algo. Por lo menos si tu intención es de gastar a un Tapufini o retirarlo, porque Tapufini es imposible sacarlo así. Así que, pero bueno, esto siempre se aprende el error, chicos. Tapu Koko en el campo de batalla. Ingresa, señores, va a cambiar el campo. Electrogénesis, ya saben cómo es esto. No me duermes a los Pokémon, no pasa absolutamente nada. Siguiente turno del combate. Carlos va a retirar a Tapufini, no se quiere llevar un rayo bajo ningún punto de vista. Y va a entrar Mawile en el campo de batalla. Pero bueno, este Pokémon no aguanta muy bien por la parte especial. Lo intimida, imagino que su intención es salvar a Tapufini. Rayo, golpea este Pokémon, señores. Le va a pegar bastante fuerte, no vamos a decir que no. Se va el efecto de la pantalla, si no fuera por eso creo que caería. Siguiente turno del combate. Carlos decide retirar a Mawile. Lo mostró de momento y va a sacar a Tapufini nuevamente. Creo que se va a comer un rayo. Creo que este cambio fue un poquito arriesgadito. Nebulo Génesis para bajar un poquito de la potencia del mismo. Veremos qué sucede. Yo creo que va a meter el rayo de vuelta. Claro que sí, chicos. Golpea con rayo Tapufini. Súper eficaz. Le va a caer poderosísimo el ataque. Mitad de vida, chicos. Tenemos la muralla en pantalla. Recupera un poquitito más de vida con los restos. Veremos qué sucede acá. Me tiene en la intriga todavía. Y de vuelta, por supuesto, no lo va a dejar. No se la quiere jugar que Tapufini lo desgaste. Tampoco es bastante clave de momento en este combate. Puede meter, puede pegar rápido. Va primero siempre, chicos. Así que veremos. Decide mandar a Venusaur nuevamente en el campo de batalla. Pero bueno, le puede meter furia natural. O sea que estaría desgastando más que con fuerza lunar. Que es lo que queríamos evitar, chicos. Golpea a este Pokémon. No va a ser eficaz, señores. Veremos qué sucede. Golpe crítico. Observen esto. Y le baja el ataque especial. O sea que Mega Venusaur está bastante controlado de momento. Recupera Tapufini un poquito más de vida con los restos, chicos. Está el combate bastante peleadito. No se quieren equivocar ambos entrenadores, que está muy bien. Carlos retira a Tapufini. Se lo guarda de momento y va a sacar a Magiarna. Cuidado acá. Ya Magiarna tiene la opción de bustearse y complicarle la vida. Drenadoras nuevamente, que Venusaur es súper insoportable. Acá tenemos dos Metapods muy complicados. Tenemos a Tapufini por la parte de Carlos y tenemos a Mega Venusaur por la parte del señor Vincent. Chicos, bueno, pierde un poquitito de vida. Recupera un poquitito de vida con las drenadoras. Vamos a ver qué sucede. Siguiente turno del combate. Cambio de marcha nuevamente. Que supera en velocidad a los Pokémon que vienen atrás. Incluyendo a Tapu Koko. Así que mucho cuidado con esto. Se sube la velocidad mucho. Bueno, sube el ataque que le da lo mismo. Pero principalmente la función es subirse la velocidad. Síntesis, que se veía venir clarísimo esto, chicos. Recupera un 50% de vida. Más la drenadora. Se le va a complicar mucho a Magiarna. Al menos que quiera desgastar con este Pokémon. Veremos qué sucede, chicos. Siguiente turno del combate, quiero ver qué sucede. Vamos a ver qué pasa por acá. Foco resplandor. Se la tira a Mega Venusaur. Veremos cuánta vida le saca, señores. Le saca algo, pero de momento Mega Venusaur. Bueno, giga drenado, síntesis drenadora. Magiarna de momento tiene las de perder. Así que mucho cuidadito con esto, chicos. Recupera un poquitito de vida con las drenadoras. Bueno, recupera un poquitito de vida también. Lo que dije con las drenadoras. Recupera un poquitito de vida por el giga drenado. Magiarna tiene muy complicado. No sé si quiere meter un ida y vuelta. Oh, perdón, voltio cambio, tengo la confusión todavía, chicos. Voltio cambio, va a retirar a Venusaur. Se lo va a guardar, que hizo muy bien. Se lo tiene que guardar completito. Y va a salir Infernape en el campo de batalla. Yo creo que el voltio cambio va a venir de momento. Claro que sí, voltio cambio, le va a caer un poquito pesado a Infernape este movimiento. Como pueden ver es bastante frágil, pero es un Pokémon rápido y muy fuerte. Voy por la parte física, por la parte especial. Tapufini nuevamente, la pesadilla para el señor Vincent de momento. Señores, Nebulo Génesis en el campo de batalla. Lo que venimos diciendo, no me intoxiques, no me venenes, no me hagas nada. Recupera un poquito más de vida con los restos. Bueno, de momento tenemos un Tirijala y cuerda casi flojito, ¿no? Acá un mínimo error y uno puede perder el combate. Va a retirar a Infernape porque, por supuesto, no le conviene bajo ningún punto de vista. Y va a meter a Venusaur, que sí puede valear muy bien esto. Veremos si le metió la fuerza natural o no. Agua lodosa. Se le va a jugar. Bueno, esto lo que va a hacer es bajarle un poquito la precisión a Venusaur, pero no le va a estar pegando mucho. No es eficaz. Señores, lo que dije. Bueno, no pasó nada. Recupera un poquito más de vida con los restos. De momento viene muy bien esto. No sé si se va a jugar a furia natural. Sabemos que tiene bomba lodo. Carlos se recuerda esto. Lo retira.
iba a meter a Clefable en el campo de batalla. Bueno, el bomba lodo le va a caer durísimo el golpe a este Pokémon. Señores, no, drenadoras. Se la jugó con drenadoras. Muy bien, jugó a la paciencia. Otro entrenador hubiera tirado la bomba lodo, ¿es verdad? Siguiente turno de combate, no le va a funcionar esto. Bomba loda sí le va a pegar muy pesado a Clefable. Super eficaz, señores. Y cae debilitado en combate. Sería que Carlos quiere sacrificar un Pokémon. A lo mejor entra en turno limpio. Bueno, cuidado con este. Mucho cuidadito. Es más rápido que Mega Venusaur, así que mucho cuidadito con esto. Siguiente turno del combate. Carlos lo enseña. Lo retira y va a meter a Magiarna nuevamente. A ver por si provoca un cambio, que no creo, porque sería meter bomba lodo nada más. No le afecta a Magiarna. Se va la neblina. Está tratando Carlos de buscar un lugarcito para meter a sus pokés. Volteó cambio. Va a golpearlo. Va un poquito a desgastar a Mega Venusaur. Pero bueno, acá se puede meter un síntesis tranquilamente. Le puede waliar sin problema a este Pokémon. Señores, y saca Mawile en el campo de batalla. Nuevamente, por si quiere evitar otro bomba lodo. Intimidación. Le baja el ataque. Todavía no he visto la Mega Carlos. Creo que es Mega Mawile, casi seguro. Chicos, síntesis. Lo que dije. Se recupera un 50% de vida. Acá en este momento considero que ha metido Carlos un turno limpio con Mega Mawile y puede pegarle muy fuerte a Venusaur. Vamos a ver qué sucede. Siguiente turno del combate lo va a retirar. Sabe que Mega Mawile te puede pegar muy fuerte. Y entra Greninja en el campo de batalla. Cuidado con los ataques de prioridad. Activa la Mega Piedra y le da paso a Mega Mawile. Señores, un Pokémon muy usado, muy característico del líder de gimnasio Carlos. Chicos, Mega Mawile, ¿qué más les puedo decir? Es un Pokémon... Como lo dejes jugar, te va a pegar muy fuerte. Danza espada. Bueno, prepárate. Chicos, danza espada. Se sube mucho el ataque físico. Mucho cuidadito con los golpes bajos que tiene acceso a esto. Siguiente turno del combate. Shuriken de agua. Va a caer Mawile. Dos golpes. Calantonia, no te la creo. La calculó muy bien. Súper eficaz. Chau, Greninja. Cae debilitado en combate. No te creo esto. No. Te la creo, no te la creo. Estaba seguro que caía. Para que vean que no, a veces yo también me equivoco. Chicos, Tapu Koko en el campo de batalla. Planta la electrogénesis. Cuidado con los golpes bajos porque tiene la capacidad para matarte, Mega Mawile. Siguiente turno del combate. Veremos qué sucede por acá. Golpe bajo, claro que sí, te golpea Tapu Koko. No se fija, veremos cuánta vida le saca, chicos. 14 puntos de vida. La aguantó a duras penas. Rayo y cae Mega Mawile. Mucho cuidado con esto, chicos. Cae debilitado en combate. No te la creo que haya calculado el Shuriken de agua. Es increíble. De haber pensado que venía el cambio o algo. Señor, está Puffin en el campo de batalla. Nebulogénesis se lo cambia. Yo creo que acá se la va a jugar y va a pegar directamente. Al menos no quiera salvar a Tapu Koko con Furia Natural o lo que sea. Chicos, y da y vuelta. Golpea a Tapu Fini, señores. No es eficaz. Y regresa con el señor Vincent. El combate está extremadamente reñido. Quedan ya poquitos turnos, señores. Repito, Mega Venusaur en el campo de batalla. La verdad que ha sido el Pokémon pesadilla. Fuerza Luna. Ya quería desgastar al Pokémon. Golpea. No es eficaz, por supuesto que no. Siguiente turno del combate. Bueno, va a recuperar un poquito más de vida con los restos. Bueno, acá tenemos un problema. Ya no va a haber Pokémon a cero. Excepto Marquiano. El Bombalo puede caer muy pesado. Tapu Fini, Furia Natural, sabe que es la mejor opción que tiene de momento. Va a intentar desgastar a Mega Venusaur lo más que se pueda, señores. Mitad de vida, drenadoras. Mucho cuidadito con esto. Va a intentar desgastar a Tapu Fini. Puede meter su síntesis. Acá lo que le conviene al líder de gimnasio, veremos si lo habrá hecho o no, es meter Furia Naturales. A más no poder intentar dejar a Venusaur siempre al rango de la vida para que el siguiente Pokémon que entre lo pueda darle un 1KO. Vamos a ver si lo calculó o no. Vamos a ver qué estrategia tenía el señor. Siguiente turno del combate. Furia Natural. Claro que sí, señores. Más que obvio. Golpea a Mega Venusaur para sacarle otra mitad de vida. Es verdad que puede meterse el síntesis. No, Giga Drenado. Súper eficaz. Creo que lo va a aguantar bastante bien. Aguantó a duras penas, señores. Recupera bastante vida. Eso sí, a favor de Carlos, porque ha ganado menos vida que si hubiera usado la síntesis. Sí, eso es lo que quiero explicarle, chicos. Recupera un poquito más de vida con los restos. La drenadora va a ser un desgaste más. Y acá se viene el síntesis. Yo para mí viene el síntesis acá. Veremos si mete el Furia Natural, que sería una muy buena opción, señores. No, retira a Tapu Fini. Miren la sorpresita. Y va a sacar a Slurpuff en el campo de batalla. Vamos de vida. Siguiente turno del combate. Carlos enseñó a Slurpuff. Quería meter un turno limpio, evidentemente. Lo retira y va a meter a Magiarna en el campo de batalla. Bomba lodo. No le afecta por ser del tipo acero. Ya todos lo saben. Y se ha disipado la niebla. No sé cómo Carlitos va acá. Romper el turno, ya veremos. Voltio cambio, golpea a Mega Venusaur, señores. No es eficaz, pero gana momento. No quiere esperar a Magiarna, a lo mejor quiere meter un turno limpio. Así que veremos qué sucede por aquí, chicos. Me entra Slurpuff, señores. Nuevamente quiere meter un super turno por aquí. Drenadoras, chicos, mucho cuidadito con esto.
va a recuperar un poquitito de vida de a poquito. Así que veremos qué sucede por acá. Señores, ya saben cómo es esto de nada. Va a ir perdiendo un poquito de vida Slurpuff y Invino se va a ir dando un poquito. Siguiente turno del combate. Se la va a jugar al tambor. Creo que ya se le están acabando las estrategias al líder de gimnasio. Bueno, está a puntito de caer. Si metió un giga drenado, le va a caer muy pesado esto. No, bomba lodo. Claro que sí, era cuestión de aguantar. Golpea al Slurpuff, señores. Súper eficaz. Cae debilitado en combate. Me parece que el señor Vincent ha dado vuelta el combate. Vamos a ver qué sucede. Va a meter a Tapu Fini en el campo de batalla. Bueno, no, ya le queda muy poquita vida a Tapu Fini, señor. Así que mucho cuidadito con esto. Nebulogénesis. Mucho cuidadito con esto. Bueno, se puede usar tóxico ni nada, pero queda muy poquito. Siguiente turno del combate. Furia natural. Va a intentar desgastar a Venusaur. Yo creo que va a tirar un bomba lodo de primera. No se la va a estar pensando mucho. Recupera un 50% de vida. Señores, giga drenado. Golpea a Tapu Fini. Bueno, va a caer debilitado, chicos. Bueno, ya le queda... Creo que el último Pokémon acá lo creo que calculé muy bien. Veremos qué sucede por ahí. Sí, le queda Magierna, chicos. Quería calcular el último turno. Le queda muy poquita vida. Bueno, su último Pokémon del líder de gimnasio, Foco Resplandor. Golpea a Mega Venusaur. 40 puntos de vida. Bueno, no le va a alcanzar mucho. Síntesis, no sé por qué se metió síntesis. Yo creo que podía golpear a este Pokémon con Giga Drenado. Recupera un 50% de vida. Bueno, me animo a decir que a lo mejor este es el último turno de combate. Veremos qué sucede por acá. Magiarna sigue jugando con Foco Resplandor, pero todavía tiene tan poco cosa que es más rápido que podría terminar de gastarlo. Yo siendo Mega Venusaur golpearía, chicos, Drenadora. Bueno, golpea a Magiarna porque no sabe si el Giga Drenado iba a desgastarlo. Señores, pierde un poquitito de vida. A lo mejor cae Magiarna con esto, señores. No, está a puntito de caer. Chicos, recupera ese poquitito de vida. Me animo a decir ahora sí que es el último turno de combate. Foco Resplandor. Va a golpear a Mega Venusaur, señores. 50% de vida. Síntesis. Bueno, pensé que iba a golpearlo, pero lo va a desgastar con las drenadoras. Pero bueno, está muy bien igual. No sabía si caía el Pokémon o no. Así que nada, chicos. Drenadoras. Desgastan los últimos puntos de vida al señor Mega Venusaur. Bueno, Magiarna, perdón, chicos. Cae Magiarna en el campo de batalla, señores. Y con esto gana y vence al último Pokémon del líder de gimnasio. Señores, así que un saludo muy especial para Vincent y para Carlitos. Muy bien jugado, muy bien reñido. Así que bueno, espero que estés contento con este triunfo. Por lo demás, chicos, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, compartan con sus amigos. Un saludo, un abrazo fuerte acá, Yamir de Yamir Poke. Y recuerden una cosa que siempre les digo. Que sigan los combates. Hasta luego.